Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Ramón Palacios. Quiero darles más cordial bienvenida a Desvelados. Gracias a todos por estar aquí presentes. Empezamos con esta, la primera transmisión de octubre, y desafortunadamente tenemos que empezar con una nota triste. Uno de los coordinadores de Desvelados, mi ahijado Anthony Reyes, desafortunadamente tuvo un lamentable accidente automovilístico y perdió la vida, y pues tuvimos unos días complicados, pero nos regocijamos en saber que tenemos un ángel de la guarda en el cielo que nos está cuidando a todos. Un abrazo muy grande a mi compadre Alonso, a mi comadre y a toda la familia Reyes. Anthony, pues desde niño, desde los 9-10 años, empezó a ir a Desvelados como fan y luego fue coordinador del programa. Y pues a los 30 años se nos fue muy joven. Un abrazote, nuestro más sincero pésame, y pues un aplauso hasta el cielo para nuestro coordinador Anthony. Pero pues la vida sigue, el rock and roll, el rock debe de seguir, el rock debe de continuar, y precisamente este programa regresó por y para ti. Este programa regresó por y para ti, precisamente para promover y difundir el buen rock en español, para seguir promoviendo a las nuevas bandas, a las bandas regiomontanas, a las bandas emergentes, a la nueva avanzada regia. Hoy vamos a tener muy buenas propuestas, pero antes quiero recordarte todos los eventos que vienen a Monterrey, para que estés bien pendiente. El 10 de noviembre viene Caifanes, van a estar aquí en Monterrey. El 9 de noviembre Deep Purple va a estar aquí en Monterrey. En su gira de despedida, no se lo vayan a perder. 31 de octubre, el concierto de Soda Eterno, el concierto de Soda Eterno, tributo a Soda Stereo, y Los Cuervos, que ya tocaron aquí en Desvelados, van a estar en el Pabellón M. Y el 27 de octubre, el primer grupo grande, fuerte, importante que tocó en Desvelados fue precisamente en octubre del 92. Y ahora están festejando 50 años el Tri de México en Arena Monterrey el 27 de octubre. Va a estar muy bueno. Luego viene mi compadre Chayán, va a estar aquí sábado 27 y domingo 28. El viernes vamos a ir a jugar golf y el sábado 27 vamos a estar con Chayán. Sábado 20 de octubre, Tecate Live Out, buenísimo Live Out este año. Chainsmokers, The Weeknd, St. Vincent, Vance Joy, Marianne Hill, Bishop Briggs. Va a estar bastante bueno, no te lo pierdas el Tecate Live Out. 19 de octubre, mi comadre Alicia Villarreal. Domingo 14 de octubre, ZPU, al ratito hablamos de eso. Y este fin de semana, el Horror Fest trae de invitados a Jaden Liebherr, a Dross Rotzak y a Jack Dylan Grazer. Para más información, checa horrorfest.mx, porque vienen precisamente el sábado 6 y domingo 7 de octubre a Sintermex, el Horror Fest. Va a estar muy, muy bueno. Y para raza que estaba preguntando por Porter, se cambió la fecha. Chécate la página de Desvelados, ahí vamos a tener información. Pero bueno, tenemos buena música y vamos a darle con todo. En un momento más estará con nosotros Libélula. Y hoy comenzamos, les dejamos a su consideración esta gran propuesta de Maud.
siguiente tema lleva por nombre Pay de Queso, el tema del caos. Todos parecieran no variar, cuerpos tan pequeños no se pueden apreciar. En este mundo hay otro mundo, en este mundo hay otro mundo. En un perro hay una pulga y en la pulga hay un microbio. Y el microbio tiene algo que mencionar. Existe una persona que puede imaginar, alguna otra persona que imagine a otro igual. ¿Serías tú el globo de la posibilidad? Habría personas infinitas, infinitas, infinitas. Como lo es el universo, son varios cosas de sufrimiento. El primero nadie puede asegurar. Quiero pay, dame pay, para que son pay, pay. Quiero pay, dame pay, para que son pay, pay. Quiero pay, dame pay, para que son pay, pay. Quiero pay, dame pay. Si sigo este paso creo que nunca acabaré. ¿Qué rayos y centellas tiene esto que ver? Nada digo, digo nada, nada digo, limonada. Tú, reflejo, se ve mal, va, flashe. Quiero pay de queso y deja de pensar. Si este es tu universo más pequeño que la sal. Habla en un universo que sale igual. Pay de queso, pay de queso, pay de queso, pay de queso. Parado al cúbito, a la cuarta al infinito. Cada vez un paso chico, quiero pay. Quiero pay, dame pay, pay de queso, pay de pay. Quiero pay, dame pay, pay de queso, pay de pay. Quiero pay, dame pay, pay de queso, pay de pay. Quiero pay, dame pay, fuerte el aplauso para Maot, por favor. Ahorita los voy a entrevistar bien para que me platiquen cómo empezaron, de dónde empezaron y todo. Por lo pronto nomás pásenme sus nombres en la guitarra. Jorge Tomás. En la guitarra. Jorge Tomás. En coros, coreografías y rockeras, sí. Mayra López. En la traca, Iván Calavera. Iván Calavera. Primera voz, Luis Mora. A coreografías, a Judith. Fuerte aplauso para Judith. Ese con la máscara de Five Nights at Freddy's no podía escuchar. En la otra guitarra, Ángel Tobar. Y en el bajo, Fernando. Ah, Fernando. Muy bien.
Bueno, vamos a escuchar dos rolitas más y luego los invito a la entrevista del Carbón. Hoy los Mamalones Grill prepararon unos cortes muy buenos del Güey de Monterrey. Vamos a ver qué prepararon los Mamalones Grill. Ahí en la entrevista del Carbón platicamos un poquito más cómo empezaron y todo, ¿va? Va, dos rolitas más, aquí está Maut. Llover, suenan las campanas y comienza a anochecer. El cuarto menguante, la luna ahora está. Parece una sonrisa que se burla. Las estrellas cantan una triste canción. Ahora ya no estoy, dulce pesadilla. Mi vida, mi amor, sueña de tanto, donde huella. Lo que será, solo sé que lo que será, aquel que lo intente descifrar. Nadie es perfecto porque no hay perfección, nadie en el mundo encontrará solución. Puedo ver, puedo creer, pero qué pasa, veo y sigo sin creer. Las estrellas cantan una triste canción. Esto se llama Temporal, es nuestro primer sencillo. Pueden encontrar el video en YouTube, Maot MX. Muchas gracias. Todos aplaudiendo. ¡Aplausos!
hey, hey. Abre las grietas del tiempo para poder escapar. Los fantasmas del pasado te quieren visitar. Voces que se esconden, la, 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 y no quieren salir. Esta vez quedará enterrado todo lo que aspiro o que pudo ser. La noche está llena de magia, si no la controlas vas a enloquecer. Está en tu memoria y no dice nada que te haga volver. Solo somos humanos, solo temporal en todo lo que hay en la canción. ¡Ay, ay, 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 ay! La 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 la. Piensas que no existe algo que te pueda aliviar. Una gota de amor, una gota de amor, contra una de odio. Esta vez quedará enterrado todo lo que tiro o que pude ser. La noche está llena de magia, si no la controlas vas a enloquecer. Solo somos humanos, solo temporal en todo lo que hay. En todo lo que hay. En todo lo que hay. Gracias. Gracias. Estamos transmitiendo en vivo desde el Rincón 18. Y bien rápido, antes de... ¿Dónde está Luis? Tráiganme a Luis, por favor, para platicar con él. Déjenme les comento un par de cosas bien rápidas. La primera es que cualquier audio profesional que necesites para cualquier evento, con confianza, por Luis. Es más, ponme el súper completo. Pregunta por Luis, por favor, en Liquid Producciones. ¿Tienes una boda, una piñata, una fiesta, necesitas un DJ? Lo que necesites, Liquid Producciones, renta de audio y iluminación para todo tipo de eventos. En Facebook, que están como Liquid Producciones, y 81-10-24-43-23. Te lo voy a repetir, 81-10-24-43-23, Liquid Producciones, para cualquier renta de audio y iluminación y todo tipo de eventos. Luis. ¿Quién tienes audio? Equipo para todo tipo de eventos, bodas, 15 años, renta para grupos, bailes, masivos, todo lo que sea, escenarios, todo lo que sea respecto a audio, iluminación, eventos. ¿DJs también? ¿De que necesito un DJ para un 15 años o para...? DJ, animadores, activaciones para empresas, negocios. ¿Dónde está Liquid Producciones? En Apodaca, Nuevo León. Ya tienes años, ¿no? Porque me tocó verte una vez poniéndole sonido a La Leyenda. ¿Y a quién más? Pues ya van 22 años de trayectoria
con esto del sanitario. ¿Con quiénes has jalado así? No, pues hemos trabajado con muchos grupos, digo. Confianza, dime, ¿quiénes son los más latosos? Así que digas, no, estos vatos se les subió. Los rockeros. Claro que no, ¿a poco ningún grupero se te ha puesto de...? No, no, pues tratamos de complacer a todos los... Complacer al cliente y complacer a pues, al grupo, ¿eh? Muy bien. Sonorizar todo tipo de eventos. Muy bien, dame el teléfono, que te manden un WhatsAppazo, te hablen de una vez. 811-024-4323. ¿Otra vez? 811-024-4323. Perfecto, muchas gracias, compadrito. Vamos a poner el súper otra vez, ahí viene el teléfono para que lo apuntes. Gracias, 81-1024-4323. Haz de cuenta tus calificaciones de la prepa. 81-1024-4323 para cualquier evento Liquid Producciones. Y la otra cosa que les quiero platicar es que ya llegó Rodrigo y está acá también Irving, del güey de Monterrey Mamalones Grill. Tienes una piñata, tienes una posada corporativa, tienes un evento donde necesitas un buen parrillero. Aquí está Irving y los Mamalones Grill. ¿Cómo anda, Irving? ¿Qué onda, Juan? Buenas noches, aquí estamos invitándolos, ya estamos abiertos para eventos, posadas, cumpleaños, divorcios, reconciliaciones, bautizos, y próximamente vamos a empezar con cursos de parrilla para principiantes. Con eso vamos a iniciar. Curso de parrillas para principiantes, el teléfono 818-116-2353. Ah, güey, me lo diste bien complicado. Dámelo en pares, 81. Puta, no. No me lo sé con 81. Que la, a ver, otra vez. 818-116-2353. No, te la bañaste, güey. También es fácil, 81. A ver. Lo de Irving es cocinar, bueno, pero no nada más carne, ¿verdad? Puedes hacer salmón, puedes hacer de todo. Sí, exacto. Cursos y eventos, vamos a estar dando lechón, cabrito, salmón, pescado, carnes, cortes, todo. Por ejemplo, yo tengo un evento en el Barrial con móvil, tengo un evento y me gustaría que tú fueras a hacer unos tacos. ¿Jalas o no jalas? Jalamos. De hecho, tenemos modalidades de... Si tú quieres, nosotros te llamamos la carne, la proteína, como le llamamos. Nosotros te llamamos la proteína de nuestro amigo el güey de Monterrey. O si tú quieres tener tu carnita y nada más quieres que... O un marranito, o quieres que te hagamos un cabrito, vamos y también te lo hacemos a tu fiesta. Es que tenemos un montón de eventos. Luego tengo la posada de Sebi y tengo la posada de Panel Rey, de Grupo Promax. O sea, y pues le quiero dar de comer a mucha gente, desde 350 hasta 40 personas. ¿La libra? Así es. Estamos desde 5 personas, reuniones familiares, hasta eventos, posadas corporativas y todo. Dame el teléfono otra vez, pero bien dado. San Ramón. Es 818-116-2353. 818-116-2353. Solamente cosas de comida, nada de que estás bien bueno, quiero un hijo contigo, nada. No, nada, nada. De hecho, aquí traigo mi candado, no sé dónde anda. Pero Rodrigo sí está disponible, o también, que la tú también. No, está... Está en Colombia, saludos a Colombia. Parcera. Sí, parcera. Un abrazo allá a Santa Fe de Bogotá, toda la raza bacana, un abrazote a todos los colombianos. Vinieron los aterciopelados, la semana pasada estuvo con madre. Bueno, Rodrigo tiene el Güey del Monterrey. El Güey del Monterrey es una de las tiendas más importantes proveedoras de carne a nivel Latinoamérica. Tiene mucha carne y tiene sucursales en San Antonio, en Monterrey, en Cancún. Y el WhatsApp, si quieres pedir carne, aquí está. Es el... 81-20-05-96-13. Ahí está saliendo en pantalla, 81-20-05-96-13. Cualquier tipo de carne. Cualquier tipo de carne, son totalmente de Sonora, 100% natural. Y estamos ahorita con lo de los eventos también con los Mamalones Grill. Llevar recursos de parrilla y anímense, raza. Los mejores para asar la carne de mis compadres mamalones y la mejor carne de Sonora. Excelente. ¿Ahora qué trajimos para degustar? Ahorita trajimos una agujita norteña de 1 pulgada y ahorita un ratito más sale un costillar de ribeye. Ándale, excelente, ahorita lo vemos. Por lo pronto, bueno, quiero comentarles que vienen un montón de eventos y mis amigos de Los Cuervos le van a abrir al tributo de Soda Stereo. ¿Qué onda, Cuervos? ¿Cómo andan? Buenas noches, Juan Ramón, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos invitando a toda la raza que es de rockera de Hueso Colorado, que les gusta el rock en español. Este 31 de octubre vamos a estar en Pabellón M acompañando a la banda Soda Eterno. Ellos hacen un homenaje muy extenso y muy padre a la música de Cerati. Vamos a estar con ellos, nos invitaron a abrirle su concierto y pues ahí vamos a estar la banda Cuervos con nuestro homenaje a Caifanes. O sea, imagínate en una noche homenaje a Caifanes y homenaje a Soda Stereo.
Sí, raza, para que caigan, recuerden, 31 de octubre en el Pabellón M, se va a poner chido. Ya estamos preparando todo el show y pues los camaradas de Soda Eterno, sin palabras, o sea, es un gran show. Todo el homenaje a Cerati, para que caigan ahí, los esperamos, raza. Excelente, muchas gracias, 31 de octubre en el Pabellón. ¿Van a ir al concierto del Tri el 27? Claro, sí, ahí vamos a andar. Vale la pena. Muy bien, pues. ¿Cómo no, también? Claro, y luego el 10 de noviembre, Caifanes. Sí, ahí vamos a estar, creo que sí. Y Purple del 9, o sea, estamos cerrando el año con mucho punch. Sí, con madre. Gracias. Bueno, pues saludos a toda la familia. Claro que sí, a toda la raza, toda la raza que nos está viendo ahorita por Desvelados, gracias al espacio. Y pues, no se duerman, raza, ¿verdad? Eso. Sigan viendo Desvelados y muchas gracias, Juan Ramón. A ustedes, nos vemos ahí el 31 en el tributo. Ánimo, muchas gracias. Ahora sí, que pase, por favor, Maut. Fuerte el aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Maut eres tú o Maut es toda la banda? Es una larga historia, pero... Tenemos tiempo, al cabo en internet no pasa nada. En resumen, así, pues sí, Maut, sí, soy yo, eso es mi apodo, por así decirlo. Pero después se fue como que transformando y ahora sí es el nombre de la banda. Así como Bon Jovi, esas bandas que el nombre Marilyn Manson, que las manda. ¿Tu apellido? ¿Tú cómo te llamas? No, me llamo Luis. Luis Maut. No, Luis Mora. Pero Maut es como que el nombre de Luis transformado ahí con unas letras, cambiándole una de lugar y sale Maut. Luego les platico bien ahí para. Bueno, si me mandas un dibujo y una presentación en PowerPoint. Claro que sí. Ya está. ¿Y el concepto a quién se le ocurrió? O sea, ¿cómo nace la idea de que sea pues tipo goticón y fiestero, Five Nights at Freddy's, una onda así? Todo eso se lo debemos mucho acá a Iván, es quien diseña todos nuestros vestuarios. Iván, ¿algo que quieras comentar de eso? Pues si puedo hablar, tal vez sí, ¿verdad? Digo, es la idea. No, más que nada, pues yo estudié diseño y arte y soy músico. Y dije, pues me gustó la música de Maut. Dije, ¿por qué no? Vamos a diseñar a los personajes y vamos a darle. Y así como salió este proceso. Excelente. Pero todo el año tocas así, ¿no? Nada más en Halloween y Día de Muertos. Así es, todo el año, así, inclusive en Navidad, si es posible. ¿Y tú cómo entraste a Maut? Porque tienes muy buena voz, ya haces a Maut, ya haces segunda voz y todo. Pues yo, de hecho, por Ángel, porque él conocía a Luis y me dijeron, necesitan corista. Y pues bueno, aquí estoy. Y así nada más. Sí, y de hecho estamos, en cuanto al concepto de la banda, estamos también armando la historia y estamos haciendo cada quien un personaje. Así es. Ya para próximo disco. Claro. Ya me... Y así se queda, no vas a invitar a 10 más. Pues igual los que caigan, los que quieran. Trompetas, y acá una banda es cada, no sé. Muy bien. Le hacemos una Juanra, güey. Tengo que salir de botarga ahí, de perdido, de Barney. Oye, segunda guitarra, ¿tú estabas en otra banda antes, no? Estaba en varias bandas. Estaba bandas desde punk hasta metal y todo. Desde un tenebre que era más punk. No, más black. He estado como en unas 8 bandas. ¿Y por qué te atrajo o qué te atrajo más bien del proyecto de Maut? Creo que fue algo original. Realmente esta música aquí no existe. O sea, de que el mezclar el teatro con la música rock y la fiesta no existe. Y dije, bueno, más me gusta. Muy bien. Pues sí, digo, fuera de las víctimas del Doctor Cerebro, no veo a nadie más en México. La Castañeda lo hizo en su momento con todo el concepto del manicomio. Y la primera rola, las primeras rolas, pues muy bien, pues a darle más, no hay más. ¿Y quién compone Maut? ¿Quién compone Maut? Pues realmente son todos, pero Maut es el concepto principal, más que nada. Yo soy el concepto artístico, vaya. ¿Y cómo le vamos a hacer para que tú hables, comadre, con esa máscara? Por aquí abajo. Ah, perfecto. Y una disculpa, ella también hace coros, pero como no teníamos otro micro, no. Nada, es solamente el baile y el performance, nada más. Nada más performance, muy bien. Soy la botarga, ¿no? Te voy a quitar la chamba, comadre, la mascota, muy bien. ¿Y en el bajo? En el bajo, yo. Fer. Fernando. ¿Desde cuándo tocas el bajo? Tengo como un año, dos años, más o menos. No, 15 días. No, tengo poquito, no es mucho tiempo. Luego un día escuché a Maut, lo vi porque estaba tocando con un amigo, con Micho Hernández, sí, los dije. No. Estaban tocando los dos y dije, oigan, invítenme aquí a donde, ya me invitaron a la banda. Muy bien, compadre, muy bien. ¿Y en la guitarra principal? Bueno, yo vengo invitado, a mí me invitaron a grabar unos solos en el disco, pero la verdad, son de mis solos favoritos que he grabado y nunca había tenido la oportunidad de tocarlos en vivo, entonces estuvo muy divertido, la verdad. ¿Tú estabas en otra banda también? Pues estaba en una banda que se llama Infernal. Y actualmente toco en una banda que se llama Palapa, tocamos funk, un poquito diferente. Y sí, básicamente. Muy bien, pues los felicito, me gustó el concepto. Se oye muy padre, de repente oí unos matices de carnaval, de feria, de fiesta. Así es, sí, mucha influencia de eso, sí. ¿Y qué sigue para Maut? Yo creo que seguir componiendo un nuevo disco, un nuevo material, definir ya bien cada uno de los personajes, cuál es el rol de cada uno,
y es adelante, es todo. ¿Tienes ahorita discos, rolas en Spotify, en YouTube, algo así? Discos, ya nos quedan unos cuantos, ahí nos pueden contactar en la página de Facebook, en físico, si los quieren. Dame la página, por favor. La página es facebook.com/maotmx y todas las redes sociales son igual. Twitter, Instagram, maotmx. M-A-O-T-M-X. Así es, también en Spotify la pueden encontrar el material, YouTube, SoundCloud, todas las plataformas digitales, ahí están las canciones. Fíjate, aquí dice Megadeth, no dice Maot, Maot, aquí sí dice Maot, muy bien. ¿Y es un fantasma o es un diablito este personaje? Es como un esqueleto realmente. Ah, es un esqueleto. Es un esqueleto 3D. Ah, muy bien, oigan, pues los invito a que prueben un poquito de la carne que hicieron los mamalones. No, ninguno es vegano, ¿verdad? Aquí. No. Bueno, como quiera, quiero que sepan que la carne que prepara Mamalones Grill es vegana, orgánica, gluten free, santificada, kosher y pet friendly. Adelante, por si quieren probar, adelante así, super cool, con flow. Si quieren probar un pedacito. Una disculpa que no hay más, pero todo el staff siempre se acaba la comida antes de que empiece el comercial. Me pasaba cuando teníamos a Bacardí de patrocinador en Desvelados, que estábamos allá en Multimedios. Oye, llegaban con una 12, con una caja de 12 patas de elefante, y a la hora del comercial quedaba una. Y nunca supe quién se las llevaba, nunca. Yo volteaba y decía, oigan, déjenmelas para el comercial. Igual, Pastelería Leti, llegaba Pastelería Leti así con el pastelote, y a la hora del comercial quedaba una rebanada. Y yo, ¿por qué se comen el pastel? Todavía Tacos de Julio, pues nos formábamos todos con los tacos, o llegaba Domino's Pizza o Burger King, pues todavía las dejábamos. Pero ya al final, cuando era la mañana, ya no había nada. ¿Cómo hacíamos el comercial de Lucas, Food, Oscar Mayer? O sea, ay, sí, ahora yo. Yo era el último que comía. Mira, de hecho, mira, quiero probar algo de los mamalones. Y ya me dejaron una zanahoria, es lo que quedó. Muy bien, pues mucha suerte. Que les vaya muy, muy bien con el concepto. Lo mejor para ustedes. Por favor, cuando tengan algún toquín, vengan a Desvelados para anunciar todo lo que vayan a tener. Muchísimas gracias, A ti, compadre, muchas gracias. Muy, muy amables. Y la carne está buenísima. Está comiendo. Muchas gracias, de verdad. A ustedes, esta es su casa. Gracias, gracias. A ti, gracias. Muchas gracias. Gracias, compadre. ¡Ánimo! Muchas gracias y bueno, pues vamos a continuar con más música. Continuamos con la segunda banda. Ellos vienen desde Aguascalientes a tocar y se llaman Libélula. Adelante.
Muchas gracias. Somos Libélula de Aguascalientes. Pasan sin despejar, la lluvia ácida reclama. Eso que sientes no es el mío.
gracias. Desde Aguascalientes, Libélula, fuerte el aplauso. Déjenme se los presento, ahí te voy, ahí te voy. Ahorita afinas la guitarra otra vez. En la segunda guitarra, César. ¿Sí te fijaste que el superfan no te aplaudió, güey? Pinche vato. Sí, güey. Pinche vato, güey, no mames. Esa vida que lleva, de veras. En la batería, Lalo Esquivel. Primera voz y primera guitarra, Luis. ¿Así te pusieron Luis? Luis. Nada más Luis. Ok, ¿y en el bajo? Joel. Muy bien. Compadre, ahorita toca una rola más y te espero en la entrevista al Carbón porque tengo mucha curiosidad por saber cómo está la escena en San Luis, cuántas bandas hay, cómo está, cómo va el rock allá. ¿Te parece? Me parece excelente, pero bueno, aprovecho para que la banda sepa que acabamos de sacar nuevo disco y que está ahí en las redes sociales. Ahorita me platicas, porque sabes que yo los busqué como Libélula y no los encontré, pero en Face están como... Libélula Oficial, ahí estamos. Libélula Oficial, sin punto ni nada, Libélula Oficial. Libélula Oficial, así. Va, perfecto. Vamos a escuchar más música de Libélula y nos vamos a la entrevista al Carbón de aquí, ¿va? Señores y señores, desde Aguascalientes, fuerte el aplauso para Libélula. Las moscas.
Gracias, muchas gracias. Continuamos con la segunda parte de las entrevistas al carbón. Quiero recordarte que si necesitas sonido, audio profesional, DJs, tarimas, consola, cañones de confeti, un iluminador que esté chateando con la novia a la hora del jale, con confianza, marca Luquid Producciones. La verdad es que tienen muy buen equipo y hacen muy buena chamba. Márcales, por favor, al 81-1024-4323. 81-1024-4323. Te voy a repetir el teléfono. 81-24-4323. Tienes una fiesta en la cuadra, tienes una piñata, tienes una pachanga. Cualquier evento que tengas, con confianza, márcales a Liquid, renta de audio profesional e iluminación para todo tipo de eventos. Y hablando de eventos, viene el tributo Soda Stereo y el tributo Caifanes en el pabellón M. Fecha: 31 de octubre, raza. Los esperamos a todos. Para que no se pierdan este homenaje, va a estar especial el homenaje a Caifanes y el homenaje sobre todo a Soda Stereo, toda la música de Cerati. Estará ahí Soda Eterno para que no se lo pierdan, raza. Perfecto. Así es, los invitamos también, raza, para que se pasen ahí por nuestras redes sociales. En Facebook estamos como @mxcuervos2. Bien complicado. Y en Instagram estamos como cuervosmx.oficial. Ahí nos cuervosmx.oficial. Así es. Perfecto. Y Instagram, Twitter, Facebook. Sí, claro, para que nos busquen allí. También si ponen Cuervos en Facebook, te aparece para que nos comiencen a seguir y estar al pendiente de las próximas tocadas, próximos eventos. Y para que todos caigan el 31 de octubre, raza, ahí los esperamos. Perfecto, muchas gracias. Raza, estén pendientes también ahí del Facebook de la banda, porque va a haber boletos. Así que estén pendientes, va a haber boletos. Muy bien, para que nos traigas aquí a regalar también. Sí, claro, también. Vamos a estar mochila, aquí. Mochila. Vamos a estar aquí próximamente también el 25 de octubre para que sintonicen Desvelados, raza. Ya saben, aquí vamos a estar. No sé qué otra banda invitada vaya a ver, pero buena música asegurada aquí en Desvelados. Aquí nos vemos. Gracias, compadre. Gracias, gracias. Ánimo. Chido. Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, quiero comentarte bien rápido. Déjame poner aquí el celular. Mira nomás el costillar que hicieron hoy los mamalones. Qué bárbaro. Déjame más comentar algo bien rápido. Todos tenemos un amigo que es tigre y otros que somos rayados. Pero antes de ser tigres y rayados somos regiomontanos. ¿Sí o no? Usted es tigre, doctor. Así es, tigre de corazón. Y me imagino, Irving, por tu gorra de rayados y el tatuaje en la nalga izquierda, que tú eres rayado. Y a ver, dígame, lo traigo en la derecha. Rayadísimo. Okay. Bueno, pues, ¿qué crees, compadre? Oxxo tiene una promoción ahorita, Rodrigo, donde si tú sales con tu camisa de tigres y yo con mi camisa de rayados y nos tomamos una foto juntos, la compartes en el Facebook de Oxxo Gas, gasolineras Oxxo Gas, nos podemos ganar hasta 3,000 pesos en vales de gasolina. ¿Y qué tenemos que hacer o qué? Pues tomarnos una foto vestidos de tigres y rayados hasta mañana a las 11 de la mañana. ¿Y la subimos a su página o qué? A la página de ellos y también a la tuya con el hashtag Oxxo Gas nos une. Oxxo Gas nos une, hashtag Oxxo Gas nos une y ya. Para que, es más, si ustedes que de aquí siempre se van al table juntos, pues tómense una... tómense una foto. Tú siempre traes cosas de rayados en el carro y me imagino que debes de traer algo de tigre. Así es, correcto, calcas y todo. Tómense una foto, cualquier persona que la suba a Oxxo Gas pueden ser ganadores. Ellos mismos te van a avisar por Facebook si ganaste. Pero tienen boletos para el cine, para que vayas a ver Depredador con Israel, el güero Ryder, que ha ido a todas las funciones desde que se estrenó la fin de semana pasado. Para que vayas a ver Depredador. Oye, y luego en un Cinépolis decía Depredador y abajo decía Malacopa. Entonces te imaginabas al Depredador todo Malacopa. Entonces, para que vayas al cine, tienen boletos en Oxxo Gas y también tienen 3,000 pesos en vales de gasolina si tú tienes la foto más original o la mejor foto que compartas con el hashtag Oxxo Gas nos une. ¿Va? Por un fútbol sin violencia, porque antes de ser tigres y rayados somos regiomontanos, regio power raza. Es todo. Bueno. A lo que íbamos, mi querido Rodrigo, Mamalones Grill y el güey de Monterrey. ¿Quieres carne? ¿Quieres ribeye, picaña, aguja norteña, diezmillo, porterhouse, top sirloin? O si vas a invitar así a alguien que no te caiga muy bien, también tienen ¿cómo se llama el filete del cero?
No, eso no lo manejamos, carnal. Flechita del cero. La milanesa sí, esa transparente, no, ¿verdad? No, es tocino, no. Manejamos puros cortes finos y son arriba de pulgada. Excelente. Entonces, si necesitas carne, al güey de Monterrey, un WhatsAppazo, un telefonazo o por Facebook. Sí, el güey de Monterrey es de Monterrey. Y el güey de Monterrey, San Antonio. Y Cancún es también igual, güey de Monterrey. Y acuérdense, ya tenemos cursos para parrilleros con mis mamalones. Y cuál es la mejor, que es de Sonora, del güey de Monterrey. Muy bien, vamos a ver el súper para que veas ahí el teléfono. El teléfono de el güey de Monterrey es 8120-059613. Mándale un WhatsApp ahorita, 8120-05, aunque sea de perdido para decirle hola. 8120-059613. Para cualquier evento que tengas, es mejor comprar la carne con gente de confianza, segura, que trae toda la carne de Sonora. Así es, y 100% natural, cero inyección. Excelente, sí, porque de repente te topas unos, oye, no te ha pasado que metes así el ribeyzón al Weber, metes el ribeyzón al asador y de repente queda tamaño medallón, y es porque pues le ponen hielo, agua, papaína, etcétera, clenbuterol, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues hoy los Mamalones Grill, mira hasta el cuchillo dice Mamalones Grill, mira nomás. ¡Qué fresas me salieron estos vatos! Con sus calabacitas halloweenescas y todo. Unos... Este es un costillar de ribeye. ¿De cuánto pesó, Jorge? Este pesó como 2,300 más o menos. Kilos 300. Es un costillar de ribeye completo. Y lo hicimos al barbecue. Y el barbecue hecho por nosotros. Casero 100%. ¿Qué le pusiste al barbecue? Mira, trae catsup. Trae mostaza. Trae jugo de manzana, trae vinagre de manzana, trae chipotle, trae ajo en polvo, cebolla en polvo, sal y ya. Muy bien, y si yo quiero aprender a preparar el barbecue o las... está muy bueno, o las costillas, ¿a dónde te hablo, Kevin? Ya me aprendí el número, es 81-81-16-23-53. 81-81-16-23-53. ¿Haz de cuenta de tus calificaciones de prepa? 81-81. 16-23-53. 81-81. 16-23-53. Excelente. Muy bien, pues. Vamos a regalar una playera de Mamalones Grill. Ándale, me gusta la idea. Vamos a regalar esta playera de Mamalones Grill. Sí, es 2XL. Apenas me... Pásele, por favor, Libélula. Déjame entrevistar de volada a Libélula de... ¡Ah, no! ¿A poco ya disco y todo? ¿Por qué nomás trajeron cuatro? Ya se nos acabaron. A ver, ¿quién empezó la banda de Libélula? Aquí el Mister y yo. ¿Cómo te llamas? Lalo Esquivel. Lalo Esquivel y... Luis. Luis. ¿Por qué...? Sí está prendido. A ver, levántame la mano si me oyes. Sí. ¿Cómo empieza Libélula? Ah, Libélula empezó con un proyecto pues nada más de diversión, de hobby y eso, y empezamos a darle más seriamente. Llevamos ya 4 años produciendo y bueno, pues tenemos el disco de volumen 1. Ándale, o sea, este es el primer bebé. Sí, de estudio es el primero, pero ya tenemos dos demos anteriores, entonces estamos contentos, aquí está. Libélula volumen 1. ¿Y por qué hacer una banda de rock en Aguascalientes? ¿Cómo está la escena ya? Pues está muy movida, está muy interesante, hay todo movimiento, hidrocálidos, termapoloides que están moviendo por ahí en la escena. Entonces, pues nos gusta hacer rock and roll, entonces pues decidimos hacer la banda y es lo que nos divierte y pues hay que seguirle. ¿Y quiénes eran las influencias cuando empezaron? Uy, bueno, son
variadas. A Lalo, por ejemplo, le gusta mucho el progresivo, Opeth es su banda favorita, a mí me gusta mucho Radiohead, el alternativo. A Bas le gusta algo como un poco más, más pesado, igual que a César, entonces como Queens of Stone Age. Entonces, pues más bien es como toda una varianza ahí que metemos en el proyecto y pues es el resultado lo que está aquí en este disco. Y Bas, me imagino que te dicen Bas porque tocas el bass, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Y cómo entraste tú a Libélula? Ah, pues... por casualidades del destino me encontré con Lalo y Luis y hicimos clic rápidamente y fue fluyendo, fue así como... ¿Y no ha habido veces que estás ensayando y dices, no güey, eso se oye bien fresa, vamos a meterle... No, sí disfruto también lo ligero, pero lo pesado pues claro, ahí me desato, ¿no? Sí, sí. César, ¿tú no tienes cara de ser acá super ultra death metal, no? No, tampoco, sí me gusta la verdad, pero no soy variadón. Muy bien. Y eso es lo que hace interesante de Libélula, que cada quien tiene gustos variados y lo pueden medio complementar. Sí, como decía Luis, cada quien tiene sus bandas favoritas y yo creo que Libélula se caracteriza por eso. Podemos meter notas muy melódicas y luego sonidos muy agresivos en la misma canción y si nos gusta lo hacemos y adelante, así son las canciones de Libélula. ¿Cómo les ha ido en Aguascalientes? ¿Cómo va la escena? ¿Está subiendo? Porque de repente había estados donde los antros y las estaciones de radio decían, si no tocas covers, no te toco. Sí, se entiende. Por ejemplo, en Aguascalientes está muy vitaminada, yo creo que ahorita la escena. Hay bandas que están haciendo su material, lo están moviendo en toda la República, cada banda está haciendo su lucha. Y cada banda es un género muy, muy diferente, por ejemplo, Libélula. Tenemos, por ejemplo, les menciono un ejemplo, están los Muffin, está José Octavio, está Walden, está Manimal. Hay bandas muy, muy buenas, está Fernández también. Y cada banda tiene su estilo muy diferente y todos le están echando muchas ganas y son propuestas que definitivamente tienen que escuchar. Muy bien, pues habrá que ir a Aguascalientes para escuchar ahí las propuestas. Un saludo a alguien que le quieras mandar, Romero. Ah, un saludo a Flor de Jade. Y a Hanna. Y a la otra no. Solo hay una. Yo nomás te voy a decir una cosa. Bas verdaderamente te demuestra que te ama si te contesta el teléfono cuando está con su esposa. No te creas, güey. ¿Qué sigue para Libélula? Pues vamos a estar tocando en el Oktoberfest el domingo a las 3:30 para que se lancen. Pues va a estar muy chido, yo creo que eso sigue. Y una presentación en San Luis, en Guadalajara. Y pues a seguirle dando a lo que es el Libélula volumen 1. Y que nos sigan en nuestras redes. Este lo pueden encontrar ahorita en físico y también en digital. Nos mandan un inbox y se los mandamos a cualquier parte de la República Mexicana. Dame las redes sociales porque tengo que batallar para encontrarlos. Estamos como Libélula Oficial en todas las redes, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, nos pueden encontrar también aquí en el bar, pueden venir, aquí les vendemos el disco. Sí, Libélula Oficial en cualquier red social. Perfecto, pues por favor quiero que prueben las costillas que hicieron los mamalones, no sé si agarran un huesito, ahí están los platos, agarren un hueso cada quien, me dejan una por favor, de una vez, y quiero comentarte, ahorita se me fue el micro, la playera de los mamalones grill se la va a llevar la persona que me diga, ¿cómo se llama ese corte de carne? Dijeron, ¿cómo se llama ese corte? ¿Qué corte es? Y ya, te lo llevas. Y también te voy a regalar un disco de Libélula. Un disco de Libélula cada quien. Si me contestan, ¿cómo se llama el vocalista de Libélula? Así de fácil. Así de fácil. Tiene tres nombres, con que me digas uno. Con que me digas, está bien fácil. Bien papa. ¿Qué tal las costillas? ¿La barbecue está buena o eres vegano? No. Vamos. Ah, ok. A ver. Carnívoro. Riquísimas. Está bueno. ¿No quedó muy dulce la salsa barbecue? Quedó bien perrona, la verdad. Está muy buena. Muy bien, provechito. Y bueno, ¿y con qué rola vamos a terminar? Vamos a terminar con Dry, así se llama la canción. Dry. Ah, Dry, D-R-Y. Exactamente. Como Dry Fit. Exactamente. Muy bien. Pues si quieren irse comiendo las costillas en el camino, perfecto, para tocar la de Dry en lo que yo termino con los comerciales, bien rápido, te llevas disco de Libélula, hay cuatro, y te llevas playera de Mamalones Grill talla Barney, que me va a quedar apenas. Esta te la vas a llevar de los Mamalones Grill, que pueden ir a cocinar a tu casa, fiesta, pachanga, guachipichay, piñata, todo lo que vayas a organizar. Si me contestas, ¿qué corte era ese? No, ¿y mi costilla? No me guardaron una, güey, una. Ah, ¿y dónde está, güey? ¿Dónde? No.
Chihuahua, ven. Sí, ahí está. Y dije, igual y no está, güey. Entonces, si me contestas qué corte era ese, te llevo a la playera. Y si me contestas cómo se llama el vocalista de Libélula, te llevo a los discos. Teléfono del güey de Monterrey. 8120-059613. Otra vez, ahí va el súper. 8120-059613. Ahí va otra vez con todo y súper. 8120-059613. Y no tengo súper de Mamalones Grill, pero el teléfono es 81-81-16-23-53. 81-81-16-23-53. Oh, no, te faltaron dos números. 81-81-16-23-53. No, te siguen faltando números. 81-81-16-23-53. 81. Y luego 81-16-23-53. Ah, sí, está correcto. Oye, tienes pachanga Monday Night. Ah, saludos a Chopi, dice, a mí, quiero que vengan a Veracruz, que se pueden venir a cocinar en Veracruz, claro, ¿sí? Claro, que sí. Tienes fiesta de Monday Night, te vas a juntar con los amigos, quieres aprender a hacer bien la carne, márcales a los Mamalones Grill, con confianza, hacer unas quesadillas, de las que sí llevan queso, porque todas las quesadillas deben llevar queso, si no sería una dobladilla. O un taco. Todas las quesadillas llevan queso. Tenochtitlán ya no es una isla. No existe el interior del país. Más interior que el DF, aviéntate un volcán. No somos provincia. Provincias son en España. Somos estados independientes federados. Entonces. Un saludo al Capi. Rola, que se quebró, se fracturó la rodilla. Lo operaron al chiquito, hombre, pobrecito. No, para que veas que azar es un deporte extremo. Y sí, es correcto, y es que cargó a alguien muy pesado, yo creo. Bueno, pues ya nos vamos. Agradecemos a toda la gente que estuvo viendo Desvelados hoy. Hay que ir a ver a King Lizard and the Gizzard Wizard, que tocan ahorita a las 11 ahí en la escena. Nos vamos para allá. ¿Y qué? Mis costillas, déjame probar mi costilla. De una vez, déjame probar. Déjame ver, Pepe León. Si te pongo un Oxxo de dos pisos, fácil, güey. Pica un poquito. ¿Qué le pusiste? Un cierto toquecito de chipotle, muy poquito. Eso es muy poquito, es bien relativo. ¿Quién creo que voy unos tacos? No, no pica. No, hombre. Oye, sí está bueno, Qué lástima que ya no hay para los demás. Pero quedó bien rico. Muchas gracias, raza. Gracias por haber visto Desvelado. Recuerda, la próxima semana seguimos presentando a más bandas. Tenemos más propuestas de buen rock en español para ti. Te mando un abrazo. Te agradezco. Saludos a todos los riders que nos deben de estar sintonizando también. Gracias al patrocinio del Güey de Monterrey, Mamalones Grill, El Rincón 18 y Joya. Gracias a Luis de Liquid Pro. Y nos vemos. Los dejamos con la última rola desde Aguascalientes, de Libélula. Gracias. Buenas noches.
Gracias. Hasta pronto. Somos Libélula.